Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy The King of LSV y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Vamos a hacer una misioncita principal que tenemos por aquí pendientes, de tema muy interesante, porque parece que es la de caravana de traidores. Extraer la carga del convoy de las FP, que presuntamente hace transporte como pago a Cypher. Hay que extraer la carga junto con el camión. Vale, tenemos que extraer el camión. Bueno, tenemos que extraer al camionero. Bueno, en fin, vamos a escuchar. Boss, ¿qué nos dice? About those Walker gears deployed by the CFA. It appears that it's not just the CFA. PFs all along the Angola-Zaire border are also getting equipped with them. The bipedal technology was developed by the Soviets, but Cypher's the one supplying it to the PFs. The question is why? What's in it for them? The answer may lie in the compensation being traded to Cypher by the PFs. Many outfits operating in Africa get locally mined resources as spoils of war. Diamonds, nuggets of gold, and rare metals. According to the intel team, there's a PF convoy that regularly transports the goods. Escorted by armored vehicles, no less. Pretty heavy security for crossing the remote Angolan savanna. I can't imagine Cypher would be so interested in minerals alone. Those convoys have to be transporting something else. Something that holds the key to Cypher's plans. Boss, I want you to extract the truck, cargo and all, from the PF convoy. Let's find out what Cypher's real goals are. Vale, pues ahí lo tenemos. Tenemos que extraer a todo Cristo. Si se puede, a todo Cristo. Vale, vamos a venir a este punto, porque en este campamento es donde va a haber, donde está la ruta. La ruta de ellos. Así que nada, me llevo a T-Dog, me voy con este equipo. Hay que llevar una mina de estas electromagnéticas para parar el convoy. Y vamos a ver si nos da para hacer todos los requisitos que piden secundarios. Y si no, pues lo que se puede hacer. En principio, hacernos con la ruta. Vale, pues nada, vamos yendo. Vale, sí, el punto es ese, así que nos vamos cagando leche. Lo bueno del D-Dog es que nos reconoce siempre a todos los enemigos muy rápido. Cosa muy muy importante. You've reached the guard post. Where's the escort unit? Vale, vamos a intentar eliminarlo a todos. Vale. Con tranquilidad. Y buenos alimentos. Vale. Tranqui, que no pasa nada. Vale, esto. Vamos durmiendo. Quieto, loco.
Nah. Uy, he fallado. Nah. El otro no se entera. Vale. Ahora lo vamos a dejar inutilizado. Para no perder tiempo. Bueno, esto aquí hay dos. A ver si se van a despertar los dos, desgraciados. Me la lían. Venga. Sí, sí, sí. Vale. Dormamos, dormamos. Para. Tranqui, tranqui. Vale, y el... creo que no sé si está aquí. Está en uno de estos sitios. Aquí, documento. Documenta. Documentate, Snake. No seas tonti. Vale. Perfect, boss. It's the escort plan for the transport truck. Tenemos la ruta. I'm putting the escort unit's predicted route on your iDroid. Get after them. No vamos para allá. Rendezvous with the target soon. Vámonos, muchacho. Sin perder tiempo. Porque ahí hay una patrulla que va a escoltar a los camiones en este cruce. Y tenemos que llegar antes de que ellos lleguen. Al menos esa es la idea. Así que nada, tiramos millas al cruce y lo tenemos que extraer también. Vale, ahí andan. Van blindados. Así que lo disparamos a las piernecicas. O a, bueno, o a las partes nobles. Para que se vayan durmiendo. Vale. Y los vamos extrayendo como si nada. Hasta luego, amiguete. Vale, ni lo he chequeado ni nada. Como lo tenemos que extraer igualmente. Vale, y ahora tiramos cochecito y nos tenemos que dirigir al aeropuerto. Espérate. Aquí, leche, que me estaba liando. Vale. Es que hace una ruta muy amplia por el camino. Bueno, de momento creo que vamos bien de tiempo. Porque hay que escuchar unas conversaciones también. A ver si llegamos también a las conversaciones. Cuidadito que no nos detecte mucho. Vale, ahí vienen los vehículos. Cuidado. Hay que escuchar a los que vienen. Al camionero. Vamos a quitar el marcador.
Creo que va a venir a hablar con uno de estos. Vale. Esperamos. Creo que tiene que haber tres conversaciones. No sé si las haremos todas, a ver si no, nos cunde la cosa. Pero bueno, lo intentaremos. A ver, ponemos un poco esto, a ver si vemos a los colegas. Creo que son estos. Sí, mira, se ponen para... Ek het gerugte gehoor. Dink jy dis waar dat die bose gees en zombie jou siel sal bespesifiseer? Moenie die seil lig nie. Goed. Jy is op pad met Nene Rivier. Ja. Doen my 'n guns en kontak die buitepos daar. Ek maak so. Rug steun my daar, kerels. Vale. Ya han contado las cosas y ahora se irán. Y ahora, un poco más adelante, va a haber otra conversación. Ahora se tienen que ir. Supongo. Y nosotros también. Vale, es el camión. You can also drive it out of the hot zone yourself. Y el camionero que no le puedo llevar. Bueno, aquí está la otra patrulla. Cuidado que se nos va a liar. Entra, entra, bonito. Vale. Ahora tenemos que movernos para allá, intentar salir. Pero... cuidado. Ahora a ver cómo hacemos que se muevan eso. No contaba yo con ello. A ver. Activamos aquí esto a ver si. No veo ya ese. Ese que me interesa, creo ya. Y a ver. Vale, nos puede ayudar la lluvia. Vale, ahora viene el amiguete. Bueno, tú. Por eso le decía lo de llegar o no llegar a la conversación. Cuidado que se van a mosquear. Como tiene tantos cargadores, se van a mosquear. A ver si ahora me da tiempo de irme. Leche. Qué tensión. Vamos, vamos. Vámonos. Sí, sí, sí. Vale, parece que no nos han visto. Tiramos micas por allí. Vale, aquí tenemos la verja, que nos piramos. Vale, pillamos el coche. Y ahora tienen que parar en un punto. Y habrá una conversación. A ver. Vale, creo que están llegando ya y todos los tíos. A ver si me da tiempo llegar.
Y si no, pues nada, no habremos saltado un objetivo, pero bueno. Se hace lo que se puede. La verdad es que no contaba con tantos enemigos ahí que nos podían ver. Vale, creo que yendo por aquí. Apagamos las luces por si las moscas. Vale, se han bajado del vehículo, ¿ves? Que ya no se ve. Vamos, no se ve, no es tan rojo. Se ha bajado. A lo mejor si podemos llegar a. Simplemente a escuchar una parte. No sé si nos puede valer. Vamos a probarlo. No perdemos nada. Mientras que no se suban al vehículo, pues no, puede que no dé tiempo. Vale. Para, loco. Para. Vamos. Hoy hemos llegado. Maar wat? Baie ouens het verdwyn in hierdie dele die afgelope tyd. Verdwyn? Soos in ontvoer? Weet nie. Maar het jy al die gerug gehoor? Daar's 'n boot in die Zaire grens. Blykbaar vol spoke. En enige iemand wat ooit daarin gaan, kom nooit uit nie. So jy weet daarvan? Luister. Jy loop nie en praat hier oor nie. Wat bedoel jy? Ek skuld julle gids, so volg net my advies. Ag, wat hierdie ou. Hier se piran. Vale, esto ya, yo creo que ya hemos cumplido. Vale. Ahora tenemos que irnos nosotros también al punto de la emboscada. A ver, ¿dónde es? Vale, ahí. Esto lo quitamos. Y nos vamos a ir evitando las problemáticas. Y la idea es venirnos por aquí. Sin que nos descubran. No sabemos si será posible. Porque. Cuidado, loco. Porque los vehículos estos se conducen un poco rarunos. Y decimos pasar puestos de avanzada y toda la leche, o sea, no es una tarea fácil. Lo intentaremos hacer lo mejor que se pueda. Porque encima como hay desniveles y toda la leche, he marcado así más o menos. Vale, por aquí bien. El coche este nos va a valer para hacer un poco de tope a los... Vale, cuidado. ¿Dónde dice que hay enemigo? Vale, por allí nosotros seguimos bien por este lado. Vale, que me dé prisa. Sí. Vale. No sé si tiene que haber otra conversación, ya no me acuerdo muy bien. Vale, por aquí hay enemigos. Vale. Ojo. Que la podemos liar.
Vale, vamos, Bene. Supuestamente. Gracias, aquí. Cochecito bonito. Vale. Vamos a dejar esta aquí para... para parar aquí en el vehículo. Vale, ahora ponemos aquí una minita. Mira. Por si acaso. Nos tenemos que intentar parar. Vale. Y ahora... tenemos que pedir vehículos con el que vamos a intentar hacer el todo el lío. Vale, veamos si nuestro plan está funcionando. Vale, parece que hayan bajado. Creo que hay otra conversación que es, me la he saltado. Es que hace mucho tiempo que no hago esta misión, la verdad. Pero bueno, ahí hay otra. Justo donde están parados. A ver dónde están parados. Aquí. Claro, esta es la última conversación que tenéis que escuchar para que podáis completar uno de los objetivos. Que ahí me he venido todo loco. ¿Vale? Estos estaban aquí y luego paran aquí. En Kisiba Camp. Puede que nos dé tiempo. Vamos. No te atasques. No sé si estamos muy lejos. Ons het 'n ooreenkoms. Jy sal aangekla word van kontrakbreuk. Sê vir jou baas hy moet die rekening stuur. What the hell, man. Was 'n aansteeklike siekte om hier by te pos. Stroom aan. Is waarskynlik dat dit deur 'n ander permanente mag losgelaat is. En jy blameer die FSA. Ek het dit nooit gesê. Op die oomblik is almal bietjie lig geraak oor buitestanders. Net een kyk en ons kan alles oplos. Ek gaan nie die verantwoordelikheid hiervoor vat nie. Laat die konvooi deur. Akka het ons geskakel. Die boodskap is, ons het 'n gesamentlike verhouding met zero risiko sekuriteit in hierdie saak. Jezerige optreden in het gebied sal nie gedoop word nie. Jezerige optreden sal nie gedoop word nie. Dit was Akka's bevel. Ons het geen ander keuse nie. Vale. Hecho. Ahora sí que nos toca ir, ¿no? Sube, bonito. Estamos luces que no nos pillen. Y una para la abeja. Vale, tenemos que ir para allá. Sin que nos descubran. Cuidado con los chopos. Vamos haciendo rally ahí como si nada. Tranqui, tranqui. Vale, hemos pasado. Vale. Quieto, loco. Vale, vamos a empezar a hacer las cosas. Aquí se va a liar la fiesta. Vamos a poner... vale, una aquí. Vamos a poner varias porque no... por si acaso. Y otra aquí por si acaso.
Vamos. The target is past the guard post to the west of Kaziba Camp. It's going to be out of the mission area soon. ¿Vehículos? Please, boss, hurry. Sí, sí. Hacemos lo que se pueda. Vale, encima le he puesto que caiga ahí. Vale, sí. Liada, liada. Vale. Electrocuti. Se ha quedado parado. Vale. Vale, la hemos liado. Necesitamos otro vehículo. No, lo hemos hecho un poco de mal, mira. De la peor manera. Posible. Dormimos eso para que no nos molesten. A ver si se paran. Vale, y ahora cuando lleguemos al camión es cuando se saldrán los chungos. Ahí está, salen los chungos. Vámonos a nuestro vehiculillo. Y a ver, es que como tiene varias maneras de disparar y eso es lo que dificulta un poco el apuntado. Entonces vamos a intentar alejarme del convoy para no destruirlo. Y luego liarnos a tiros con ellos. Sí. Lo sabemos. Vale, se han puesto ahí delante. Para, loco. Para adelante. Vale, uno menos. Tenemos uno medio muerto.
mierda. Nos queda uno. Uno menos. Granadazo. Estamos de vuelto. Perrito, no te pongas en medio. Lo siento, machote. Bueno, misión cumplida como buenamente se ha podido. El perrito, cuida con él porque se pone en medio mucho y nos la acaba llegando. Vale, esta. Bueno, espérate, podemos coger al amiguete que esté en el camionero. El perrito macho, que te pone mucho en medio, es un poco troll. Ah, vale. Subimos el camioncete. Y este, a tomar por fase. He's coming too. Roger that. Roger. Venga, todo un ti. Menos tío, estás llevado. Pues ya está, menos mal. No hemos salvado por los pelines. El vehículo ese está muy bien, pero es complicado de conducir. Entonces también tiene su dificultad. Pero bueno, lo importante es que lo hemos hecho. No es para conseguir un rango ese, pero porque no es fácil. Pero lo hemos conseguido, que es lo que importa. Misión cumplida. Perfecto, muchas cositas, un trofeo ganado. Alright, mission complete, boss. Maybe you'll actually break a sweat next time, huh? Pues hemos sudado, ¿eh? No es por nada, pero ha habido sudada, pero en fin. Rango A tampoco está mal, pensaba que iba a ser peor la cosa. Y nos hemos llevado el camioncito con cosas raras que había. Que yo creo que eran los escudos que venían dentro, ¿no? First, drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. The contents? Yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear warhead. Give us some time. We'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. Perfecto. Tenemos
cinta, un emblema y gente. Vale, que lo hemos llevado. Pistolero rápido. O estos vienen. Espera, está en transporte. Bien, bien. Se vienen para la Mother Base. Vale, pues hemos conseguido unas cintas de unas conversaciones. Y hemos conseguido la misión. Nada mal. Boss, this is an emergency. We had two intel team agents undercover at the PF, Contract Forces of Africa. The CFA have captured them both. They don't have long to live. You've got to get them out of there ASAP. This means Cypher might be getting wind of our existence. We may need to move more cautiously from now on. I just hope this incident has nothing to do with them. I've added the details to your mission list. Don't let them down, boss. Vale, pues ya eso fue ahí otra cosa interesante. Vamos a ver qué pasa con la con estas conversaciones que son parte de la historia, ¿no? Original. Mineral de cobre. A ver qué nos dicen. Boss, I have the report on that cargo we stole from Cypher's truck. The PF was transporting two things. The analysis of that malachite has come back first. Naturally, the main compound is copper. There's also a small amount of cobalt. Nothing unusual so far. Southern Zaire is a well-known copper belt. However, in addition to these, we also detected a trace amount of uranium. The content percentage, though, is too low for nuclear development. It most likely came from Shinkalobwe mine. That's where the uranium in that area comes from. The mine's closed, as all the high-purity uranium ore dried up a long time ago. But you could probably still find it there in small quantities. That said, there are plenty of other uranium mines that are in operation, like in Niger, Namibia, South Africa. Why go to an abandoned mine to scrape up whatever's left and ship it out in mass quantities without refining it? They were transporting that yellow cake too, which would suggest they have the technology to refine uranium. Anyway, that about sums it up. Unfortunately, the analysis of that yellow cake is taking a little longer. I'll let you know when it's done. Vale, eso por ahí. Y había África 3, la fuerza privada. Zero Risk Security. Zero Risk Security aren't as hardcore a military outfit compared to the other two PFs in this region. The company sends operatives to conflict regions around the world, not just Africa. They have decades of combined experience. They're also based out of South Africa. Their headquarters is in Johannesburg. A lot of their work involves corporate security for South African companies, but a good number of their operators are retired South African military. So don't mistake them for a bunch of security guards. Vale, pues hemos escuchado la cintita. Pues chicos, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Hemos hecho la misioncita, otra a la saca, y la siguiente que sería, vamos a echar un vistazo así rápido, sería rescata a los agentes, ¿vale? Que sigue siendo en África. Vale, pues ahora haremos esa para rescatar a los agentes. Vamos, ganamos pasta y ganamos 3 soldaditos. Perfecto. Pues chicos, lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones.